Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Tiene un aire provincial con capacidad para 15.000 espectadores. Es, por supuesto, la sede de la Asociación Calcio Monza, quizá uno de los grandes equipos menos conocidos de Lombardía. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. La recupera. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. A fierrazo descomunal. Buen despeje, enorme despeje. Un pase sin ton y son, muy malo. Pase filtrado. La intercepta sin problema. Qué buena coordinación. Bellingham. Gullit. Mira, aquí le va a dar. ¡Gol! ¡Gol! Y el público grita enloquecido en la tribuna. ¡Qué golazo! Gol de vestidor. Gol de inicio de partido. Apareció el capitán y madrugó a todos. Hablando de querer hacer algo durante el resto de este partido. ¿Y quién mejor sino él? Inició con toda la actitud y ya puso todo en marcha. Hacen falta más jugadores como este hombre. ¡Alcáncenme si pueden! Dice. ¡Pero mira qué jugada tan maravillosa! ¿Con qué maestría lo hizo? Parece que ya lo había hecho un millón de veces. No tardaron mucho en abrir el marcador. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Esto es lo que suele pasar. ¡Mbappé! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Qué buena salida! Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Patea la bola hacia adelante. Pase al hueco. Cortó el balón. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. La recupera otra vez. Metió el disparo. Pegó en el travesaño. Y no quiere comprometerse con el balón. Dispara al arco. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Cristiano Ronaldo. Podrían llegar hasta la portería rival. Un pase bastante impreciso. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Qué buen balón! Bellingham. Se escapa. ¡Atención! ¡Bellingham! Estupenda salvada de Donnarumma. Sin problema, atajada del portero. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Chiesa. La despeja. La tiran al medio. Y no quiere correr riesgos. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Arremete con su juego. Eso se llama estar muy atento. Gullit. La defensa tiene que replegarse. Viene avanzando decidido. Y se aseguró de que no pasara. Tremendo centro. Bastoni. La engancha claramente. Parece una jugada de peligro. ¡Mbappé! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Mbappé! Dos goles arriba ya.
planeado hasta el mínimo detalle y terminando al instante. Son excelentes en eso. Una de las máximas virtudes de este equipo es la velocidad en la contra. Montar contragolpes en uno y dos toques. Si bien es cierto, saben con la pelota, pero cuando arrancan, cuando son verticales, cuando intentan lastimar, lo consiguen sin problema. ¡Y allá va! Casi les cuesta el gol. Hernández le envía larga y se apresura a despejar. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión le pega a portería. Y estaba allí para darle el toque vital. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Corner, el segundo del partido. El equipo contrario sigue teniendo uno solo. ¡Impactó el balón! No, hombre, ¿y eso qué fue? Justo enfrente de la portería, nefasto. Gullit. La juega a la derecha. Buena jugada, acompañada de un muy buen movimiento. Pase cruzado. Intenta alejarla de la zona de peligro. Puede que esta sea la última jugada de los primeros 45 minutos. Buen despeje. ¡La intenta! Espectacular parada del guardameta. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atajada. Tercer tiro de esquina. Y dos para el rival. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Están 2-0 adelante, pero el segundo tiempo puede ser distinto. Es hora de anunciar los vincitori de la extracción de hoy. Seguimos con la parte complementaria del juego. Se anticipa a la perfección para cortar. ¡Le pegó directo! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol! ¡Otro más! Ahora están arriba por 3 y parece que el partido está liquidado. Bueno, me impresionó tanto el desmarque como el pase. Ambos generando angustia en la defensa hasta convertirse en el mayor de los desastres. Asignado al 47º minuto. ¿Y qué creen? ¡Lo volvió a hacer! Tienen una superioridad en este momento. No hay ni qué decirlo. El partido ahora está 3-0. No, no va a llegar esa bola. ¡Neymar! La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Bellingham! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. ¡Mbappé! Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Monumental en el fondo! Un contraataque perfectamente llevado. Casi logran anotar. Vamos ya por el cuarto córner. En comparación con los dos de sus adversarios. Centro al área. Último recurso defensivo, pero con eso basta. La juega hacia el área. Chiesa. Y ahora ya tiene la pelota.
Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un... ¡Qué cabezazo bestial! Y es una falta. La vio venir, tarjeta amarilla. Y va para adelante. Bellingham. Bellingham. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Cristiano Ronaldo. Impresionante. ¿Dónde le ponemos la estatua a este muchacho luego de la tajada? Muy buen ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. ¡Qué bien se la robó! Bellingham. Está bien ubicado. ¡Le pega desde ahí! Y el árbitro ha concedido un saque de arco. No. Hoy no pasa nadie por ahí. Mbappé. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Bueno, el entrenador está mostrando su aprobación por la forma en cómo terminó la jugada. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Pelotazo largo. No puedes intentar un pase largo de esa manera. Linda pelota, que bien lo vio. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Va cruzando de cabeza. Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. Un pase bastante impreciso. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones y no las aprovechó. La tira lejos de su campo. Abre la pelota al espacio. ¡Qué entrada! Lo cortan justo. Si superaba el defensor, quedaba... ¡Cristiano Ronaldo! Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Y eso lo pone a correr. Buena anticipación. Quiere superar a la defensa. Y juegan hacia adelante. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Interceptó el pase. Un pase fuerte hacia adelante. Arremete y le saca el balón. Va hacia el extremo izquierdo. La devuelve dentro. ¡Gullit! ¡Ese es un pase de calidad! ¡Impactante cabezazo! Y eso le da un respiro momentáneo. ¡Atención con el disparo! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Acá está el arquero con la pelota. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Y eso corta el flujo. Pica la pelota. Un pase sin ton ni son, muy malo. Amigos, esta historia ha terminado. Victoria absoluta y enorme superioridad en opinión de todos. Pero el mérito principal es de los delanteros que sembraron el pánico en el área rival. Cristiano Ronaldo. Es el mejor jugador del partido.